Muy buenos días, siendo las 9 y 31 de la mañana, damos inicio a nuestra sesión ordinaria. Por favor, Pilar, hacer llamado a lista para verificar el quórum. Buenos días, ediles, edilesas, invitados, invitadas para el día de hoy, viernes 23 de junio del 2023, en sesión ordinaria. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente, muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Pilar, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados para la sesión del día de hoy, comunidad inscrita y, por supuesto, a las personas que se conectan a través de redes sociales. Pablo Emilio Molano Jiménez, Joan Manuel Angulo Oliveros. Deseando un feliz día a mis compañeros ediles y edilesas, a los funcionarios que amablemente nos acompañan el día de hoy, a la comunidad que se pueda conectar por medio de las plataformas tecnológicas, Joan Angulo, Partido Liberal presente. Lilia Bella Oaxaca. Buenos días a todos y todas. Un saludo cordial a la comunidad que nos sigue por nuestros canales virtuales, igual que a la servidora y a los servidores presentes de diferentes entidades convocadas para hoy en sesión de control político de la Junta Administradora Local, siendo el 23 de junio de 2023. Lilia Bella, Partido Dignidad y Compromiso, presente. Charly Patricia Caicedo Camilo. Pilar, muy buenos días compañeros ediles, un abrazo, saludando a cada uno de los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, saludando a cada una de las personas que de la comunidad que se encuentra en las barras, bienvenidos, a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, dando gracias a Dios por este nuevo día que nos regala Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, las secretarias de la corporación, los invitados a esta importante sesión, las personas que nos acompañan tanto en el recinto como en nuestras redes sociales, Iván Darío Castiblanco presente. José Cornelio Hernández, Fabián Mauricio Peña Sedano, Lina Ornella Pinzón Arias. Pilar, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días, saludando también a la comunidad que hace presencia, a la comunidad que nos ve, nos sigue a través de nuestras redes sociales, a las entidades que nos acompañan, LIDU, Movilidad, Alcaldía, UMB, IDRD, que también hace presencia. Un saludo especial. Bienvenidos. Lina Pinzón Arias, Partido Mira presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez, Ana Elsa Torres Melo, le informa honorable presidenta que hay quórum de la sesión ordinaria. Muy bien, teniendo quórum, por favor, hacemos lectura del orden del día para someterlo a consideración. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto, tema principal, seguimiento, puente y parque regional La Florida. Como invitados, Alcaldía Local de Engativá, Daniel Sánchez, Anderson Laverde, Hugo Sierra y Santiago Laverde. Por parte de la Estación de Policía Décima de Engativá, Teniente Coronel Robinson Alejandro Rodríguez Correa. Por parte del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Isaac Sánchez. Por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, Carlos Andrés Orjuela Chávez, profesional de la Subdirección Técnica de Parques. Camilo Suárez, administrador Parque La Florida, profesional de la Subdirección Técnica de Parques. Orlando Arnoldo Riaño, profesional Oficina de Asuntos Locales. Por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAEPS,
Fernando Huitrago, profesional de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza. Por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Borges. Del Instituto de Infraestructura y Concesión de Cundinamarca, ICU, la doctora Nancy Valbuena Ramos, gerente, se excusa porque se encuentran en el periodo de ley. Yo también. Ay, me asustaron. Yo qué. Se excusa porque se encuentran en el periodo de ley de garantía, razón por la cual no es imposible asistir a la sesión. Como inscrito, Juan Manuel Benítez. Sexto, proposiciones y varios, le dio el orden del día. Señorita presidenta, registro la presencia del edil José Cornelio Hernández. Claro, muy buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo, para los funcionarios presentes el día de hoy en esta sesión, las personas que encuentran en las barras, cordial saludo. Hoy, 23 de junio del 2023, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Muy bien, leído el orden del día, lo someto a consideración de los ediles y edilesas. Por favor, quienes están de acuerdo, levantar la mano. Ha sido aprobado el orden del día por los ediles presentes en el recinto. Por favor, Pilar, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 470, viene del IDU, convocatoria Comité IDU número 25, de forma virtual. El radicado 471 viene de la Alcaldía Local de Engativá en la presentación sesión ordinaria del 23 de junio del 2023. Está leída la correspondencia, señorita presidenta, y registro la presencia de la edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Buen día. Leída la correspondencia y no habiendo solicitudes del uso de la palabra en este punto, por favor, Pilar, siguiente punto. Cuarto, aprobación del acta número 39 del 22 de junio del 2023. Someto a consideración el acta mencionada con sus respectivas correcciones y modificaciones. Por favor, someto a consideración de los ediles quienes estén de acuerdo, levantar la mano. Ha sido aprobada el acta con sus respectivas correcciones y modificaciones por los ediles presentes en el recinto. Por favor, Pilar, siguiente punto. Quinto tema principal, seguimiento puente y parque regional La Florida. Los invitados e invitadas inscritos mencionados con anterioridad. Muy bien, ya en el punto principal, agradeciéndole a las entidades convocadas que nos acompañan el día de hoy para esta sesión. Damos, por supuesto, la bienvenida también a la comunidad que hace presencia en las barras. Recordamos que esta es una sesión que se denomina de seguimiento porque ya se han realizado varias anteriormente y todavía pues tenemos pendientes algunos compromisos. La comunidad está a la expectativa. Nuestra última sesión sobre este tema en particular fue el 6 de marzo, para lo cual fue adjuntada el acta a la convocatoria para que cada una de las entidades pueda dar, por supuesto, alcance desde su competencia a lo que le corresponda para poder atender lo que quedó pendiente. Adicionalmente, pues tuvimos una mesa de trabajo el 15 de marzo, sabemos que ya hay algunos avances, pero esperamos pues que hoy nos puedan también concretar alguna información en particular. Entonces vamos a dar el uso de la palabra en el mismo orden en el que salen en el oficio de convocatoria para que podamos ir dando trámite a esta sesión. Entonces en el orden va Alcaldía Local de Engativá. Bueno, muy buenos días, estimadas edilesas, estimados ediles. Como siempre, un gusto estar acá para poder seguir y continuar con este tema que es de gran importancia para la localidad y pues para esta corporación. Tenemos una presentación muy corta con respecto a seguridad y lo que se ha hecho en este tema. Entonces, le doy la palabra al doctor Hugo Sierra.
Muy buenos días para todos y todas a la mesa directiva de Iglesia y de Iglesias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan de parte de las entidades y demás personas de la comunidad que también hacen presencia el día de hoy en este recinto. Un saludo muy cordial de nuestra alcaldesa local, Ángela María Moreno Torres, quien me delega como enlace del área de seguridad y gestión policiva para atender esta citación de parte de la Junta Administradora Local. Frente a las acciones, el mes pasado habíamos tenido una sesión en este mismo recinto frente a toda la problemática del sector de Engativá Pueblo y el puente que denominamos el puente del Parque La Florida. Digamos que nos vamos a referir frente a las acciones en materia de seguridad. También me acompaña mi compañero Santiago Laverde, quien en este momento dirige las acciones propiamente en temas de residuos y todos los operativos frente al tema de disposición de residuos y los operativos distritales de carreteras. Entonces, pues me va a referir únicamente al tema de seguridad y mi compañero pues complementará ya con las acciones propiamente de los operativos en materia de ambientales y de carreteras y disposición de residuos en el sector. Estas son las principales problemáticas. La incineración de elementos en el espacio público, la presencia de habitantes de calle, los residuos de construcción en el espacio público, la mala disposición de algunos bienes voluminosos como muebles de parte de los ciudadanos y la concentración de residuos RCD en algunos puntos en específico donde, digamos, era tránsito normal de vehículos, pero pues a raíz de del cierre de la vía, pues obviamente no tiene la misma afluencia de personas y por ende ha sido un sitio de disposición de residuos. Dentro de las acciones que hemos implementado entre diciembre y del 2022 y febrero del 2023 ha sido el control a puntos críticos de residuos, registro y control de carreteros, operativo de control de espacio público y el IBC a montallantas. Dentro de las acciones que hemos avanzado, pues está la inspección y vigilancia a montallantas, teniendo en cuenta que, digamos, de manera reiterada, este tipo de establecimientos dispone de las llantas y dispone de algunos elementos en espacio público que no deben ser dispuestos de esa manera, sino de dárseles un tratamiento ambiental adecuado. Todo lo que es el recorrido por el humedal y demás en puntos críticos, la disposición de residuos en algunos sectores de la del Engativá Pueblo y un sector que recuperamos el año pasado a mediados de agosto, que es el sector del Canal Maranta, en el cual pues había sido un sitio de disposición de residuos de construcción, pero digamos que hemos hecho unos controles ahí en ese sector por una bodega, la presencia de una bodega de reciclaje y adicional a eso el parqueo de algunas carretas o algunos carreteros que hacen presencia en este sector y que son las personas que disponen de los residuos más hacia el puente o sobre la vía que estamos el día de hoy tratando. Esas son básicamente las acciones en estos 5 meses en los que nos hemos puesto a trabajar frente a la disposición de residuos, adicional algunas reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Ambiente por la presencia ahí en frente del Colegio Orquigua, en el cual pues, se ha dispuesto de residuos
de construcción y algunos animales muertos. Entonces, ese tipo de cosas afectan seriamente no solo el ambiente, sino a la comunidad en general. Y pues hemos hecho jornadas que seguramente nuestro compañero Santiago Laverde ya profundizará frente al tema ambiental. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todas y todos. Pues como para no reiterar lo que se socializó a comienzos de este mes frente al tema ambiental y operativos de limpieza, de la última sesión a la acá, que creo que fue el 3 de junio, la 2 de junio, la última sesión que estuve acá, se han realizado varias acciones muy importantes. Dentro de ellas es de resaltar la recuperación del predio La Providencia, que era un predio que estaba invadiendo el área de conservación del humedal Jaboque. Esto fue una sentencia de un juez que ordenaba al distrito su recuperación, y esta se llevó a cabo el martes 13 y miércoles 14 de este mes, donde en total recogimos aproximadamente 30 toneladas del desmonte de la vivienda que allí estaba instalada, así como también el traslado voluntario de 43 emovientes, más de 70 aves de corral, 7 caninos y 4 felinos que estaban allí en este predio. Y así también se dio el traslado de los bienes muebles de inmuebles de estas personas que habitaban esta propiedad, y se llevaron a donde ellos lo dispusieron. Asimismo, la semana pasada, con el operador de aseo y la UAES, se limpió absolutamente todo el corredor que va desde la caseta del acueducto, que es ahí donde ya finaliza la vía, para allá donde estaba el puente caído, hasta el Colegio Torquigua. Se recogieron 100 toneladas de residuos en este sector. Anoche justamente también estábamos en un operativo con Secretaría Distrital de Ambiente, donde pues también obtuvimos buenos resultados, se incautaron, se judicializaron personas, se impusieron comparendos por el arrojo clandestino en este lugar. Básicamente esa era la información importante para socializar el día de hoy en este recinto. Buenos días, desde Leonardo Hernández, desde el área de infraestructura. Pues continuamos pendiente de las autoridades competentes que están realizando el convenio para la implementación del puente. Estamos atentos a cualquier reunión, mesa de trabajo que tengan para hacer el acompañamiento, como lo hemos venido haciendo en las diferentes mesas de trabajo que se han llevado a cabo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la alcaldía local. Continuamos entonces con el ITU. Buenos días a todas y todos, honorables ediles y edilesas. Mi nombre es Isaac Sánchez, para quienes no me conocen, de la Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía. Saludo también especial para todos los compañeros de la Administración Municipal y demás instituciones del distrito que hoy nos acompañan. Por razones de agendamiento, podríamos prender la luz que eso de lo cucho nuevo. Por razones de agendamiento de la Dirección Técnica de Proyectos fue imposible acompañar a algún profesional, pero la respuesta a la invitación, a la solicitud que hace la corporación, pues la traigo aquí escrita, que debe llegarles en el correo. No sé por qué no ha llegado, sé que estamos cambiando de plataforma, pero puede ser esa la razón por la que no haya llegado aún todavía a la Secretaría Lajal la respuesta a esta invitación por escrito. Voy a tratar de resumirla, como para no leer tanto. El instituto viene desarrollando hace aproximadamente, con respecto pues al puente,
del parque que comunica, del puente que comunica al Parque de la Florida con la con Engativá Pueblo. Hace aproximadamente 2 meses el Instituto de Desarrollo Urbano inició a hacer una prefactibilidad de ese puente, no contratado, sino haciéndolo con los profesionales del Instituto de Desarrollo Urbano. Dentro de eso, pues se han adelantado algunas reuniones con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Planeación, con la Corporación Autónoma Regional, la CAR, para establecer pues, los parámetros técnicos que debe llevar la viabilidad de ese puente con respecto a, es decir, a lo que debe ser lo ancho, lo alto, qué sé yo, esas cosas técnicas, y pues andan en ese tipo de reuniones. Lo que se ha hecho hasta ahora, pues también se han hecho algunas reuniones con el municipio de Cota a raíz de un convenio que se firmó el 5 de mayo de este año con el número del convenio es 1176 del 2023, un convenio que se firmó con el ICU, entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el ICU, cuyo objeto es el siguiente, dice, aunar esfuerzos técnicos, administrativos, presupuestales y jurídicos para gestionar estudios y diseños y construcción de las obras del Puente de la Florida, acceso al Parque La Florida, localidad de Engativá. Después de firmado este convenio, se hizo una reunión con el ICU, se hizo una reunión con el municipio de Cota para mirar el municipio de Cota, qué proyectos tenía dentro de su plan de desarrollo en el colindando pues con este Parque de la Florida o el nuevo Parque de la Florida, pero pues esa respuesta aún todavía el municipio de Cota no la ha dado. De todas maneras, las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y la CAR es que se conserven de una u otra manera, se conserve la misma estructura del puente anterior, por cuestiones medioambientales, etcétera, etcétera. Ya para finalizar este resumen de esta comunicación que les va a llegar a ustedes, pues dice la Dirección Técnica de Proyectos, la ingeniera Marta Rocío Caldas, que una vez que estén terminados el estudio de prefactibilidad, haremos conocer a esta corporación esos estudios, donde allí también deben contemplar qué va a seguir, quién va a continuar haciendo las siguientes etapas. La etapa de factibilidad, estudios y diseños y construcción. Para esto, aquí ella deja, que me voy a permitir leerlo al pie de la letra, les envía algo así como que apunta fundamentalmente, diría yo, a que hay que mirar en el próximo plan de desarrollo de Bogotá que quede incluida la continuidad de las siguientes etapas que faltan, porque este año muy seguramente pues se terminará la prefactibilidad y se dejarán algunas sugerencias para que la siguiente etapa las haga un consultor externo o el mismo Instituto de Desarrollo Urbano. Dice así, que es importante reiterar que el Instituto de Desarrollo Urbano es una entidad ejecutora cuya asignación de recursos está asociada a la priorización de los proyectos que se encuentran en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Distrital y demás distancias de planeación en la ciudad de Bogotá. Esto es lo que le estoy diciendo, que muy seguramente el proyecto, pues este año no creería que se alcance a adjudicar para la ejecución, luego entonces queda sujeto a lo que quede en el plan de desarrollo para el siguiente año. Eso es más o menos así en términos muy generales la respuesta que envía la Dirección Técnica del Proyecto a la invitación a esta sesión. Si hay algunas preguntas que no tenga yo la información real,
pues yo las tomaré y se las pasaré a la Dirección Técnica de Proyectos para su respectiva respuesta. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por las buenas noticias. Continuamos entonces. Creo que para tener como el mismo enfoque de movilidad, continuemos por favor con la unidad de mantenimiento vial. Buenos días, señora presidenta, honorables ediles, comunidad en general. En este momento yo quiero informar lo que son las... ¿Cómo? Iván Borges, vengo de la Gerencia Social y Ambiental de la Unidad de Mantenimiento Vial. Es la tercera o cuarta reunión que asisto y vuelvo a lo mismo de las anteriores. La unidad no tiene competencia en este caso. ¿Puedo leerlo del acuerdo? Donde tiene estipulan las funciones y los... Por favor, dejas el nombre para el acta. Sí. La secretaria lo puede decir, ¿sí? Entonces, le digo que es importante mencionar que en el acuerdo, en el estado del acuerdo, en el artículo 109 del acuerdo 257 del 2006, se deja claro cuál es la naturaleza jurídica y funciones básicas de la unidad administrativa de rehabilitación y de la malla vial, que es programar, ejecutar, realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia local y rural. Ejecutar las acciones de mantenimiento que se requiera para atender la situación que se dificulte en la movilidad. Hay que entender que el parque está en límites entre Bogotá y Cota y la unidad no construye parques, no construye puentes. Lo único que hace la unidad es mantener la malla vial. Hay una solicitud de la vía que conduce al parque, está en la gerencia de intervenciones y en los próximos días se va a hacer la intervención. Eso es lo único que puedo informarle porque de resto no tenemos nada más que hacer en el Parque La Florida, ¿de acuerdo? Muchas gracias, sí, esa era la respuesta, por eso los convocamos. Pero en la malla vial, pero en el parque no tenemos competencia. No, pero era el compromiso de la reunión. Entonces, el doctor Carlos Castaño, que es gerente de intervención, ya tiene la programación y yo creo que en esto ya se la comunico cuando van a hacer la intervención en la vía, ¿de acuerdo? Dale, gracias. Sí, quiero dejar igual la constancia para que no quede en el aire que fueron convocados sin necesidad. No, era por ese compromiso particularmente, sino que pues el nombre de la sesión no puede ser tan extenso, entonces solamente se deja lo aledaño. Ya con eso, entonces les agradecemos la respuesta. Qué bueno que ya en los próximos días se vaya a hacer la intervención. Listo, muchas gracias. Continuamos en registro. La presencia del edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Sí, gracias. Gracias, Pili. Fabián Peña presente. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a los invitados e invitadas del día de hoy, a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Gracias. Muy bien, continuamos entonces con la UAES. Muy buenos días, cordial saludo para todos, eres y edilesas y compañeros de las otras entidades del distrito y comunidad presente. Mi nombre es Fernando Buitrago, hago parte de la Subdirección Recolección Barrio y Limpieza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAES. Como ya lo había comentado los compañeros de la alcaldía local, se han hecho articulaciones con la alcaldía local, el operador de aseo, la UAES y Secretaría de Ambiente sobre el tema del arrojo clandestino sobre la vía hacia el Parque La Florida. El operador siempre ha estado presto a colaborar con la recolección de los residuos. Siempre se hace de lunes a sábado, todos los días, en horarios en la mañana o a veces en la noche, evitando que estos volqueteros o camionetas nos estén arrojando estos residuos en la vía pública y afectando todo ese sector de la vía. Entonces se siguen haciendo las articulaciones y sigue haciendo la gestión por parte de nosotros y articulando con otras entidades. Ahí también ha estado el apoyo de la policía de movilidad para incautar los vehículos que se hicieron esta semana por parte de la Policía Nacional y la Secretaría Distrital de Movilidad. Y no tengo más que comentarme sobre
Yo estuve leyendo todo el acta y no teníamos más compromisos adquiridos por parte de la corporación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con el IDRD. Registro la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente. Saludándoles hoy, viernes 23 de junio de 2023, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, a los funcionarios convocados el día de hoy, a la comunidad que nos acompaña, el saludo fraterno cordial a la comunidad gativeña que sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Adelante, por favor, el líder. Buenos días a todos. Camilo Suárez, administrador del Parque La Florida. Buenos días, Carlos Andrés Orjuela, referente zonal de Engativá. ¿Nos pueden, por favor, compartir su informe con respecto a los compromisos que quedan pendientes? Inicialmente, pues, nosotros trajimos un resumen de lo que tenemos en este momento en el parque, ¿vale? Y es lo siguiente. Nosotros en este momento en el parque tenemos un promedio de 174 asadores, 18 kioscos, 11 canchas de fútbol, 4 canchas múltiples, un gimnasio biosaludable, 18 parques infantiles, 2 parqueaderos en concesión a la empresa La Sabana. Son parqueaderos privados, no son directamente del IBRD, están en concesión. Una pista de motocross, una zona de campamento, 4 mini canchas de baloncesto y de mini voleibol, 4 canchas de voleibol. Y lo que se está haciendo en este momento en el Parque La Florida. Tenemos en este momento, de nuevo se renueva el contrato con la empresa de Aguas Bogotá para la poda y mantenimiento del parque. Y esto duró más o menos 20 días, el parque sin poda, pues había terminado el contrato y pues ya se adjudicó de nuevo. El día de hoy, Aguas Bogotá de nuevo comienza con la poda del parque. Tenemos también un mantenimiento de limpieza del lago a cargo del consorcio de mantenimiento de parques, los cuales están haciendo el proceso de recolección de todo lo que tiene que ver con la parte del lago, ¿sí? Limpieza y recolección de material. El buchón, este buchón es fuertísimo, ¿sí? Cuando tenemos el fin de semana, que los funcionarios trabajan hasta el mediodía, del día sábado, y tenemos sábado en la tarde y domingo en la tarde, y el día lunes otra vez tenemos mucho material por recoger, ¿vale? Este buchón lo estamos ubicando en la parte oriental del parque, donde tenemos mucha vegetación, y este buchón lo aprovechamos para que sirva de abono, ¿vale? Ahorita la luz de agua que tiene el parque es grande, estamos más o menos teniendo un 70% de luz de agua, despejo de agua, ¿sí? Cuestión que no teníamos hace mucho tiempo. Tenemos también el mantenimiento de reciclaje. Aquí sí es, de pronto quisiera hacer unas preguntas, no sé, ustedes me ayudarán. Esta parte del proceso de reciclaje nos colabora una empresa que se llama Servilimpieza, los cuales recolectan todo el reciclaje y nos colaboran a nosotros como parque a sacar las basuras del parque, porque pues, en el parque nunca ingresa ningún parque, ningún carro de basura. No entiendo el por qué. Ningún carro de basura hace la recolección en el parque. Y yo quisiera preguntar eso. ¿Por qué tenemos que hacer ese convenio con una persona, un ente privado, para que recolecte todo el reciclaje? ¿Y por qué no llega un carro de basura a recolectar la basura del parque? Bogotá no nos ha dado respuesta. Copa no nos da respuesta. Y mucho menos FONSA. Ninguno de los tres entes nos ha dado respuesta. Le hemos solicitado por medio de correos esa información y hasta el momento no ha llegado ningún tipo de respuesta.
También que se ha realizado. Se ha realizado mantenimiento y recuperación de la zona de avistamiento. No sé, yo quisiera preguntarles a ustedes, ediles y edilesas, ¿cuánto hace que ustedes no van al Parque La Florida? He visto dos o tres ediles de acá que nos hemos visto. De resto no nos hemos visto. Y la verdad es que es bueno conocer cómo es el estado del parque. Que ustedes vayan, que ustedes verifiquen, que lleguen y nos ayuden a hacer entes de control. La zona de avistamiento es la zona más bonita que tiene el parque. Es lo más bello que tiene el parque. Siempre vendemos el Parque La Florida como el parque para hacer asados. Y no solamente es para eso. Tiene una zona, diría yo, que es el pulmón del occidente. Tenemos un grupo de pajareros que hacen avistamiento de aves. Traen mucha gente extranjera. Y la gente se va encantada. Tenemos 187 especies de aves en el parque, de las cuales solamente 7 son endémicas del parque. Solamente 7 son endémicas. Y de esas 7, con esas 7, los extranjeros se van felices del parque. Son personas que llegan a las 6 de la mañana y se van a las 12 del mediodía, fascinadas por lo que encuentran en el parque. Yo sé, la falta del puente ha hecho que la comunidad negativa no llegue. Y a nosotros como administración de parque nos llegan siempre los mismos PQR. ¿Qué van a hacer ustedes con el puente del parque? Nosotros pues no podemos darle respuesta porque nosotros administramos es el parque, no el puente. Pero también tenemos el problema de la malla vial. Esa malla vial es terrible. No pueden ingresar por ninguna de las dos puertas. Entonces le pedimos el favor aquí a la localidad y no nos dan respuesta. Le llamamos a Copa y nos dice que no. Llamamos a Finza y nos dicen que no. Y entonces, cuando de pronto por gestión individual tratamos de llevar 5 o 4 volquetadas de RCO para que nos ayuden a reservar, nos prohíben también que no podemos hacer eso. No nos colaboran en la mayoría. Y la mayor cantidad de PQRs que tiene el parque es por el ingreso. Todo es por el ingreso, ni siquiera por la parte interna. Es por el ingreso. Contamos con una gran seguridad dentro del parque. Contamos con 4 motorizados. 2 personas en cámaras. Y 2 personas en avistamiento de aves. O sea, el parque y el IRE está dando las garantías para que puedan ir al parque, para que puedan disfrutar con tranquilidad. Pero lo que no podemos dar garantía es por la zona del Jarillón, donde ya hemos hablado con la policía, con los cuadrantes de Engativá, que hay que decirlo, solamente llegan hasta Tortigua, y de ahí adelante no avanza. El cuadrante de Villas de Granada, que solamente llega en ocasiones. En ocasiones solamente llega hasta donde está el puente de Guadua, pero no pasa toda la parte ambiental. Hemos tenido personas que nos han herido. Es una zona tan bonita donde la gente hace ejercicio. Esa zona, del puente de Guadua al puente peatonal, es una zona muy hermosa. Donde tenemos muchos atletas, pero también tenemos muchos reos. Inseguridad, vuelvo a repetir, la inseguridad fuera del Parque La Florida es bárbara. No les puedo mostrar las fotos, pero funcionarios que hacen la limpieza del lago han sido vulnerados. Los han atracado. Y les han sacado arma blanca. Uno de ellos duró 15 días hospitalizado. Mi preocupación, ¿cuál es acá? Todos queremos saber cómo está el Parque La Florida. Lo que hacemos todos por el Parque La Florida. Esa es mi preocupación. Yo les puedo decir que ahorita el IRE ya llegó, habíamos hablado con la vileza Jessica, hace más o menos 2 meses, estuvimos en una reunión al lado del puente, ¿sí? Y
nos habíamos comprometido que desde el IRE iban a hacer un descargue de ferretería. En este momento, desde la semana pasada, están haciendo ya el descargue de ferretería para el parque. Pero mantener un parque tan grande no es fácil. No es fácil. Y menos cuando yo puedo hablar no solamente como administrador, yo hablo como ser humano. Cuando tengo 10 módulos, los módulos son las casetas de venta, donde esa gente lleva más de 30 años trabajando para la comunidad Engativá. Y con tristeza les puedo decir que muchas veces un fin de semana se van solamente con 10 mil o 20 mil pesos. Una gente que vive en Engativá, gente que viene desde Soacha, desde Bosa. Gran problema, ¿no? Y yo escuchaba en este momento que ese puente tal vez dure otro año. Pero los bolsillos de esa gente no van a aguantar más. No aguantan más. Yo felicito también al área de deportes. Es momento para hacerlo al área de deportes de aquí de la alcaldía local de Engativá, porque está volcando sus eventos al Parque La Florida. Ya tuvimos una carrera de canicross. Excelente. Salió muy bien. Y ahorita en el mes de julio tenemos la carrera de la mujer. Va a ser allá. La carrera de la mujer en Engativá. De Engativá. Va a ser allá. Y pregunto, tenemos una zona verde hermosa, 268 kilómetros. No las aprovechamos. Solamente nos preocupamos por el Parque La Feria para hacer asados. Cuando yo llegué aquí a Bogotá, yo soy de Armenia, Quindío, llegué a Bogotá a los 8 años y crecí en un barrio que se llamaba Florencia. Eso era campo. Y lo más bonito era llegar allá. Soy licenciado en educación física. Para el IBRE llevo trabajando más o menos 12 años. Y cuando me dan este reto tan bonito, con acompañamiento aquí de mi jefe, mi compañero, y me dicen, te vas para la Florida. A mí no me castigaron, me dieron un premio grandísimo. Que es trabajar con el corazón. Con amor. Porque cuando usted crece en un ámbito, en un espacio que usted quiere trabajarlo mejor y hacerlo mejor. Por eso les digo, yo los espero en el Parque de la Florida, señores ediles. Visítenos. Para poderle mostrar lo bonito que tiene el parque. Y lo que nos haga falta por arreglar y mejorar, hagámoslo en equipo. Mil gracias. No sé si hay algún tipo. Muchas gracias. Entonces quedaría es pendiente. Teníamos del compromiso de la última sesión que nos informaran puntualmente sobre los kioscos y el arreglo de las rejas de los asadores, para que por favor nos quede ahí la constancia sobre eso. ¿Nos informabas? ¿Ya llegó un material? Sí, el material llegó desde la semana pasada. ¿Cuándo se proyecta tener ese producto o los tiempos también para informarle a la comunidad? Porque ese fue el compromiso, por favor, para que me dé una respuesta. El tema del arreglo de los kioscos, nosotros tenemos un personal de mantenimiento, pero el personal de mantenimiento no está autorizado para hacer arreglos de construcción. En este momento ya está el material, nos toca solicitar a Mantenimiento de Aguas Bogotá que nos envíen por favor toreros, con esos toreros que podemos hacer los arreglos de los kioscos. Y la malla perimetral, pues ese arreglo ya es un arreglo muy fuerte, porque es que no son pedacitos de malla, son mallas grandísimas. Y tuvimos un problema durante la pandemia, que fue que la comunidad en Vera se metió al parque y tumbaron muchas mallas perimetrales. Entonces es un tema de soldadura, es un tema fuerte. En este momento podemos hablar de los arreglos de los asadores y pintura de los kioscos. En el momento. Bien, muchas gracias por sus respuestas y su intervención. Estoy verificando. No hay más entidades presentes en este momento. Nos había confirmado policía también, pero al parecer no hizo presencia. Les agradecemos también a Secretaría de Movilidad que asistió el día de hoy, la doctora Berta, la doctora
¿Recuerdas el nombre? Para dejar igual. Paula Fonseca. Paula Fonseca, que también está presente aquí en el recinto, en acompañamiento a UMB y al IDU. Entonces, no habiendo más intervenciones por parte de las entidades, damos por concluidas estas intervenciones y damos paso a comunidad inscrita. Había una persona inscrita, ¿cierto? Pero creo que no está presente. Juan Manuel Benítez. Juan Manuel Benítez se había inscrito, dejamos igual la constancia, se hace el llamado, pero no está presente en el recinto para su intervención. Entonces damos paso a las intervenciones por parte de los ediles y edilesas. En su orden, el edil José Cornelio Hernández solicita la palabra. Presidente, gracias. Sí, el tema principal aquí del eje de todo esto es el puente. Y venimos con más de 3 años tratando ese tema y no ha sido solución posible para eso. Y yo felicito al administrador del parque, pero le voy a decir unas cosas. Yo estuve el domingo allá con mi nieto y mi hija. Estuve un ratico. Pero la preocupación de la gente, así usted diga que hay vigilancia dentro del parque, alrededor del parque, no hay. La gente le da mucho miedo. El puente era esencial. El puente es esencial para que la gente vaya, que comunique toda la zona negativa hacia allá. Porque tienen que dar una vuelta y esa vuelta genera un riesgo para todos. Si se construyera nuevamente el puente, se hiciera el puente, que es una cosa que necesita urgentemente, pues el parque fluiría. Cuando estaba el parque, cuando estaba el puente, a pesar de lo deteriorado que estaba, la gente iba, era lleno el parque. Uno iba y ese parqueadero era lleno. Y la gente no solamente a hacer asados, a jugar. Yo iba a jugar fútbol allá en un tiempo y es magnífico, pero el puente es necesario y urgente habilitarlo. Y no ha habido poder humano entre el IQ, el IDU, la administración, tanto la gobernación como la alcaldía de Cota, como la administración distrital, no ha sido posible. Si ese puente estuviera, estoy seguro que los domingos el parque era lleno. La gente le da mucho miedo, puede que en vigilancia dentro del parque haya. Pero a los alrededores del parque y ahorita con la situación que está presentando, yendo del colegio La Tortuga hacia abajo, vaya, mire el problema que existe. La inseguridad tan terrible, la gente le da miedo. Entonces, sí, usted tiene toda la razón, es un parque maravilloso, es un parque que puede disfrutar la comunidad de Engativá y del resto de Bogotá. Pero el problema es el puente. La comunicación de ese puente es puente, y aquí se han hecho infinidad de excepciones para este tema, y no ha sido posible que en él una solución a esto. Ese puente lo van a hacer cuando se diseñe la avenida, la continuación de la Mutis, pregunto yo, al IDU, o al que tiene que ver con ese tema, porque llevamos 3 años largos en ese tema, y no ha sido posible. Y una es la disculpa es el acueducto, la disculpa es el IDU, el IQ, la disculpa es que los diseños, que la estructura, que no sé qué, que ese puente se va a hacer más amplio, pero no se le busca solución de fondo a este tema. Y es un parque primordial para la comunidad Engativá. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, la gente le da miedo a hacer. Perdón, no. Ese traslado por el otro lado para ingresar. Si era un ingreso directo, yo le apuesto, ese parque se ha movido. Me gustaría ver cuando hay puentes lo enorme que es ese parque para la diversión de la gente, de no solamente en Gativá, sino de varios sectores de Bogotá, porque es un parque lindo. Usted tiene toda la razón. Tiene toda la infraestructura. Y la gente le gusta, es un parque agradable, pero si no hay seguridad, no hay entornos seguros, pues muy difícil. Y si no hay voluntad política para solucionar este problema, a mí me gustaría que los funcionarios dijeran si tienen una respuesta cierta, ¿cuándo se va a llevar a cabo esa obra? ¿O están esperando un diseño en la región metropolitana que hagan un diseño para hacer el puente, para conectar la avenida Mutis, como se habla que va a venir de ciertos sectores de la avenida Argentaria o la avenida que viene de Funza para acá? Sí, se van a conectar, están esperando eso para hacer unos 2 diseños nuevos. Se va a hacer un puente provisional, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se va a hacer? Porque la comunidad está esperando eso.
¿Cuánta gente está sufriendo usted que tiene que trasladarse y se traslada por ese sector, por el puente y ya no está? Tiene que dar una vuelta para llegar a sus trabajos, los que trabajan en la serie, en los cultivos de flores y eso. Entonces me gustaría saber, ¿cuándo te tiene especificada una fecha para solucionar esto? Al menos provisionalmente para darle vida a ese parque, para darle vida a las personas que viven, como usted dice, esas casetas que están allá, que viven de unas ventas y no hay sustento. Usted da pecado con eso, pero hay que buscarle una solución. Esto requiere una voluntad política, no más. Era eso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, en su orden, Edil Pablo de Edilesa, Lilia Bella. Y discúlpeme, Edilesa, no la vi, qué pena. Edil Pablo, disculpe. Edilesa, darle. Gracias, presidente. Esta sesión la hemos repetido. Ya creo que es como la quinta sesión. Hicimos una sesión en el Salón Comunal, estuvimos todos allá. Y hemos estado repitiendo. Y uno de los actores principales de esta situación, pues, es el ICU. Desafortunadamente, el ICU no volvió a asistir o no, nunca ha asistido a esta mesa. Nunca tiene claridad sobre este tema. Entonces, yo creo que debemos escalar el tema más allá. Ya nosotros estamos en un proceso de que, como diles, esta corporación le quedan 6 meses. Pero sí sería importante hablar con el gobernador Caicedo, porque ya pues veo que aquí el ICU pues nos mama gallo, perdóname la expresión, nos mama gallo porque aquí nunca aparece. Se le convoca, nunca aparece. Entonces yo creo que es un tema de escalar un poco más allá y ya sería un tema de la gobernación, porque como Funza no sabe, Cota no sabe, nadie sabe, Mosquera no sabe, nadie sabe finalmente del tema, pues entonces vámonos un poco más allá y ya sería un tema que lo deberíamos mirar a través de la comisión de gobierno o a través de la mesa directiva nueva que habrá en el próximo semestre y ya sería realmente dejar de escribirle tanto al ICU porque por lo que entendí, Pilar, la respuesta de ellos era que no podían venir, pero realmente no hubo una respuesta de fondo diciendo estamos avanzando en X cosas. Entonces yo sí solicito a la mesa directiva que se les remita nuevamente el cuestionario, que les ponga derecho de petición y que respondan, porque listo, no vino porque sea un tema de la ley de garantías, y etcétera, etcétera, y siempre la misma respuesta, es la excusa de la excusa, y el pimponeo va, viene, y seguimos en el mismo tema y no avanzamos. Entonces solicito a la mesa directiva, como derecho de petición, por favor, que como derecho de petición, nuevamente se les oficie para que ellos, como los obliga la ley, respondan, porque como no quieren venir hasta acá. Y lo otro es para que nos quede también en acta, para que en el nuevo semestre que iniciamos con nuevas comisiones, nueva mesa directiva, miremos el tema directamente con la gobernación, pues si toca escalarlo con la alcaldesa mayor, con la voluntad política, como decía aquí Cornelio, pues tocará, porque el tema aquí, pues el ICU no atiende razón. Entonces sí, realmente preocupada. Doctor Isaac, le agradezco mucho siempre su amabilidad de atender las sesiones y venir y poner la cara, porque usted no debería poner la cara en este tema, debería venir realmente la parte técnica. Le agradezco la lectura de la respuesta, pero nada, yo escuché a alguien que dijo ya hay una respuesta favorable, pero la verdad yo no entendí que fuera favorable. O sea, señora. O sea, sí, la vía sí, pero no del puente. Yo estoy hablando del puente. Del puente, realmente yo no veo cuál sea el aplauso. No estamos ni siquiera hablando porque usted decía en su oficio, es que nosotros, en palabras más, palabras menos, estamos revisando, pero el tema de la factibilidad, el estudio previo, la construcción, nada, porque en resumen no se sabe si lo va a hacer el IDU o lo va a hacer el ICU o quién lo va a hacer. O sea, yo no puedo creer que sigamos en este punto. Y el tema de invitar al IRD, que Carlos, ¿me recuerda su nombre? Camilo. Ah, tenemos el mismo nombre. Yo soy Camilo, pero apellido. Qué bueno.
Camilo, el tema de invitarlos a ustedes, y yo escuchaba muy atentamente todas sus quejas, es como ustedes, administradores del parque, llamaran a todos a la mesa, porque ustedes son los directamente perjudicados y ustedes son los administradores, ¿sí? Como yo soy la administradora, entonces comienzo a decir, como usted nos ponía un ejemplo, ¿por qué basuras no va y recoge? ¿Sí? Es ahí cuando el director, la directora del IRD se sienta y busca y dice, venga, es que el parque, nuestro gran parque de la Florida, un parque grande, un parque insignia de Bogotá y parte de Cundinamarca, no está siendo atendido. Es ahí como ustedes como administradores que van y llaman, porque nosotros hacemos nuestra parte y llevamos muchas sesiones hablando del tema y hacemos nuestra parte de control político. Pero como ustedes son los administradores, ustedes son como, venga, ¿cómo así? No me le está dando el colegio al niño, no me le está dando los lápices, no me, como administradores. Esa es la parte, en este caso, que ya su parte dije usted, no, pues yo estoy haciendo lo que me toca. Ahora a usted le corresponde también escalarlo más allá. Hombre, ¿cómo es posible que me tengan mi parque así? Porque a usted le duele y me gustó como ese sentimiento suyo que le duele el parque, ¿sí? Pero es ahí donde la directora tiene que sentarse y decirle a Bogotá Limpia, en teoría, ¿sí? Que es la parte negativa, un pedacito, que ahí tenemos un vacío jurídico porque no se sabe. ¿Es Bogotá Limpia o es Cundinamarca que tiene que ingresar al parque a recoger la basura? Es lo mismo que nos decían la vez pasada los de Codensa. No, venga, pero es que finalmente sí somos Codensa, finalmente sí podemos poner la iluminación, nos decía la UAES, porque tenemos, seguimos con un vacío que nadie ha sido capaz de llenar. Pero ustedes como papá del parque son los que también nos ayudan a empujar y a decir, venga, ¿cómo así? Es mi parque, ¿sí? Creo que esa parte es necesario que la hagamos y todos hagamos presión de lo mismo. Los digo a ustedes porque ustedes son el papá del parque, ¿sí? Ustedes son el papá del parque. Entonces yo busco todos los beneficios como papá de mi hijo, ¿sí? Ese es el punto. Entonces sí me dejó muy preocupada ese tema de que ya ni siquiera la basura van a hacer un resane y finalmente el resane no lo hacen porque no le dan el permiso. Pero vuelvo y repito, ustedes como papá del parque necesitamos meterle más presión al tema. La verdad me deja muy preocupada y no, yo la verdad no veo que haya avanzado el tema de la construcción del puente. O sea, aquí la respuesta es, lo más seguro es que no se sabe, ¿sí? Perdónenme, pero esa es la respuesta que yo escuché el día de hoy. Lo más seguro es que no se sabe. Entonces, sí es preocupante y como decían todos mis compañeros, la comunidad sigue con la misma angustia. Yo me acuerdo que podíamos pasar tan chévere y pasarnos al parque tranquilamente, ir a Engativá Pueblo y seguir adelante y no había ningún problema y era un disfrute. Usted nos decía, Camilo, la gente no está yendo al parque. La gente no está yendo al parque, uno, porque el puente no existe. Era mucho más fácil el acceso al parque por este lado de Engativá que dar la vuelta por todo el tema de Siberia. La salida de Bogotá se volvió más complicada con toda la salida de las diferentes empresas. La gente, le dijeron a la gente, váyase fuera de Bogotá, le vamos a dar unos excedentes muy buenos de sus impuestos, pero se olvidaron un pequeño detalle, las vías, ¿sí? Entonces las vías, hicieron una bobada, ampliar el puente Guaduas a X carriles, baja el puente y se convierte en dos. Es una bobada, es una ridícula, es lo que hicieron, realmente es una bobada. Entonces, la gente, ¿qué está pasando? La gente ya no está entrando al parque tanto porque el trancón es tremendo, ¿sí? Yo represento a alguna de las comunidades cristianas y resulta, le cuento, nosotros hacíamos reuniones todos los domingos allá, más de 500 personas antes de la pandemia, se hacían las reuniones. Después de esas reuniones, muchas familias se quedaban disfrutando del parque. Llegaban otras familias porque iban a hacer otras actividades. ¿Por qué ya no se está haciendo? No se está haciendo porque un día nos sentamos con la directora y nos dijo, para utilizar palabra más, palabras menos, nuevamente el parque, hay un aprovechamiento económico y más o menos eran como unos 8 millones por domingo. Entonces, pues, no era posible. Se dijo sí, pero no se alcanza tanto, ¿sí? Esas son unas partes y muchas otras razones que te puedo enumerar de por qué
realmente la gente disminuyó y es muy triste lo que le está pasando a todas las personas que tienen sus casetas allá. Y una problemática, por eso se ha llamado tanto esta sesión, porque el puente nos puede ayudar a solucionar mucho más de que la gente acceda de una mejor manera al parque, porque la gente le da mamera darse toda la vuelta al trancón para entrar al parque, ¿sí? Se demora muchísimo, o sea, yo lo he hecho. Exactamente, ah, para allá iba, y la vía rota, y volvemos a lo mismo, nadie sabe finalmente quién es que va a hacer la reparación de la vía, porque hay un pimponeo de las diferentes entidades, y eso realmente es muy triste, pero repito, como veo esa pasión de su merced por el parque, estamos aquí para ayudarles con ustedes y RD, papá del parque, pónganle ganas, ¿sí? Ustedes tienen toda la autoridad, su directora tiene toda la autoridad de llamar a las diferentes entidades y decirle, venga, pues la autoridad decirle con la alcaldesa mayor, decirle al gobernador, nos están pimponeando, nos estamos pimponeando y aquí no avanza nada. Nosotros llevamos 3 años y medio, hablo de nosotros los nuevos porque sabemos que los demás lanzaron el tema, hablando del parque, haciendo control político del parque y hasta el momento nos siguen mamando gallo. Perdóneme la expresión, pero esa es la verdad, nos maman gallo. Perdón, pero es el tema, nos maman gallo a todos y seguimos aquí. Entonces, ese es el tema y sí, sí me duele el parque, sí, sí nos duele mucho el parque y es un momento, un tiempo es muy especial cuando uno va al parque. Entonces, dejo ahí, presidente. Muchas gracias. Muy bien, continúa en el uso de la palabra el edil Pablo. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que aquí se une. Discúlpeme, edil Pablo, es que no recordaba el edil Fidel, no está registrado. Registro la presencia del edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. El Ernesto Poveda Gómez de la Colombia Humana Unión Patriótica, Movimiento Alternativa Indígena y Social por el Pacto Histórico, presente hoy 23 de junio de 2023 en la sesión plenaria de la Jaldengativa, saludando a toda esta cantidad de administración distrital y local convocada que muy juiciosamente ha venido. A toda la Junta Administradora Local, a usted, señora secretaria. Muy bien, continúe, edil Pablo. Gracias, presidente. Bueno, aquí se une un sentimiento, yo creo que de la gran mayoría de los que estamos presentes. Yo quiero anunciarle al administrador, pues le aprecio su sentimiento, que nos acaba de mencionar con dolor. Pero también quiero decirle lo siguiente, esta corporación ha sido también muy juiciosa en llamar las entidades a juicio, traerlas acá y decirles qué es lo que está pasando. Esta no es la primera sesión en la que venimos haciéndole seguimiento al Parque La Florida. Hemos hecho muchas, y no solamente en esta administración, sino en administraciones anteriores. Entre ellas quiero mencionarle algo muy pronto, así rápido, que la administración local, muy juiciosos, nos ha dado el apoyo y precisamente tiene que ver con ese tema de basuras. Antes de que estuviera el puente, eso era un muladar porque era el botadero, otra doña Juana allá en el parque, en el colegio La Tortigua y pocos metros adelante donde está la bomba de acueducto, también un botadero. Gracias a la administración, lo digo hoy, gracias. Porque se le puso el coto a eso, a pesar de que no hay puente, pero ya se logró reducir, digamos, ese impacto que se venía generando. Hemos venido haciendo reuniones con la policía en lo que tiene que ver con el tema de inseguridad, el Jarillón, precisamente, porque hoy en día, los que no conocen allá al parque, hoy en día la gente que tiene que salir a la calle 80, en Gativa Pueblo, pues tiene que salir por el Jarillón, a pie o en bicicleta, hasta el puente de Guad. Y es allí donde se presenta lo que usted acaba de mencionar, un sinnúmero de situaciones de inseguridad, atraco, están extorsionando a las personas, si usted no me da, entonces no lo dejo pasar.
esos temas ya los hemos tenido aquí, lo hemos tratado con la Policía Nacional, con el comandante de la estación y con el comandante allá de Engativá Pueblo. Entendemos las situaciones, que no hay policía, difícil acceso, pocos cuadrantes en las jornadas, y esto hace difícil realmente la gestión de que podamos tener un entorno seguro. Y en ese orden de ideas, mencionaba el tema de uno de los puntos críticos que tiene el parque, son los accesos. El puente es uno, y quiero decirle, señor administrador, lo siguiente. Desde octubre del año pasado, más exactamente septiembre, donde tuvimos una reunión con el director del IDU, sentados ahí en su oficina con su equipo técnico, nos dijo, no se preocupen, y se lo dijo a la comunidad Engativá, no se preocupen, que en noviembre sale el convenio. Aquí yo vine y lo manifesté, está grabado en acta, escrito todo. En noviembre sale ese convenio. EQ se va a encargar de estudios y diseños y el IDU se va a encargar de la construcción. Así va a ser, ese va a ser el alcance y las responsabilidades que vamos a manejar en ese proyecto. Pero ¿qué vemos casi un año después? Aguas tibias, porque de eso no hay nada. Tenemos pendiente citar nuevamente y reunirnos con el director del IDU de qué es lo que está pasando. Porque es que ahí viene lo que estaba diciendo la Elisa Darley, y es que ya hay un cese de responsabilidades. El parque es de todos a la hora de ir a divertirnos. Eso sí, el parque es de todos. Pero cuando hablamos de responsabilidades, no, está fuera de Bogotá. No, eso le corresponde a Bogotá. No, es de IDU, no, es de IQ. No, es la administración local. No, que el IDR tiene que meter plata allá. No, pero espera un momentico. ¿Es de todos o no es de nadie? Si es de todos, pues vengan todas las instituciones y pongámosle lo que tenemos que poner. Pero no, hay un zafe de responsabilidades allí. Nadie quiere asumir ese rol. Y desafortunadamente, ¿quién es el doliente? Pues la misma comunidad y el abandono del parque. Porque finalmente usted está trabajando, escúcheme, se lo digo, sin herramientas. Usted está con las botas puestas para lo que haya que hacer, pero sin herramientas. Y sin herramientas es muy berraco, hermano. Usted quiere tener unas canchas en las mejores condiciones, unas canchas de tenis bien adecuadas, pero si hay que hacer inversión y no hay, y nadie le mete mano, pues milagros, es muy berraco, es muy difícil. Pero sí hay entidades que tienen la responsabilidad de hacer intervención allí. Y pues iremos hasta las últimas instancias. Es increíble. De todas las sesiones que hemos citado al día de hoy, ninguna ha venido IQ, ninguna. Y ese es un valor agregado para nosotros, la corporación, para poder decir, bueno, Cundinamarca, ¿ustedes a qué juegan? Dicen tener, pero no, a la hora de poner la cara no ponen nada. Entonces, es el llamado de atención para la gobernación de Cundinamarca, ¿qué es lo que está pasando acá? Hablamos de proyectos grandes a nivel de región, pero resulta que el parque abandonado, que es el parque de todos. Ahora hablo de las vías. Ahí hay un gran número de centros empresariales donde entran y salen, no buses, tractomulas, donde cargan y descargan. Y para nadie es un secreto que ese es un corredor para evitar el pago del peaje, porque está destruida la vía. Es por eso, así de sencillo, es por eso. Porque eso lo cogieron los grandes vehículos de carga para pasar por allí y evadir el pago de peaje. Bueno, sí, listo. ¿Y quién va a responder ahora por la vía? Nadie. Y nadie le va a meter mano porque nadie quiere. No, no, eso no es conmigo. Pues es muy triste, la verdad es muy triste ver después de tanto tiempo la situación que se está viviendo en el entorno
y en las vías de acceso para llegar al parque de la Florida. Cabe anotar que hoy por hoy llegar al parque de la Florida por la ciclorruta ya es un riesgo bastante grande para la gente que lo quiere hacer, porque nadie se arriesga a ir en una bicicleta porque lo roban. Ya ese corredor, ya el que va trotando, y el que va en bicicleta es porque su bicicleta es de baja gama y no hay nada que arriesgar ahí. Pero hoy por hoy, como decía el administrador, está la integridad física de las personas. Y desafortunadamente no hay quien le pare bolas a eso. Entonces, primero, administrador, gracias por manifestar su dolor, su sentimiento. También yo le hago énfasis en lo que esta corporación, pues muy juiciosamente, ha hecho en lo que tiene que ver a su alcance y en su responsabilidad. Y seguiremos dando el debate. Lo vamos a seguir dando. Llamaremos a IQ y lo pondremos en la mesa para que nos diga exactamente, venga, ¿qué pasa? Alcaldía Mayor, dentro de su plan de gobierno, dentro de su plan nacional, el plan de desarrollo distrital, ¿qué papel jugaba el Parque La Florida? ¿Ya había una inversión? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese presupuesto? ¿Dónde está esa ejecución? Y al IDU, con todo el respeto, venga, habíamos quedado, usted se comprometió con nosotros, con la comunidad, que en noviembre había un acuerdo. ¿Qué pasó? Entonces, fíjense que sí hemos tenido una serie de secuencias donde hay una serie de compromisos, pero se están incumpliendo. Y es allí donde, bueno, para la siguiente mesa que venga, el próximo semestre, y para las presidentes de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, y yo creo que el gobierno también, seguiremos presionando. Eso sí, tengan la plena seguridad, porque es nuestra labor, nuestra gestión, y daremos la cara y la batalla, lo que toque hacer, pero el Parque de la Florida hay que hacerle la inversión que amerita. Gracias, presidente. En su orden, la edilesa Lilia Bella. Gracias. Bueno, yo tengo una visión totalmente distinta a las que escucho recurrentemente aquí. Y bueno, ya que está líder, igual quiero plantearle que este es un problema estructural fuerte. Este no es un lío que nos lo van a resolver acá. Porque este proyecto tiene una alternativa con la construcción de la avenida José Celestino Mutis, que va a concluir en la avenida Argentina, que conecta Siberia con Funza y demás municipios de Sabana de Occidente. Y como lo ratifico en cada una de mis intervenciones, esto es parte del subsistema vial del proyecto Aeropuerto El Dorado. De hecho, la avenida José Celestino, que aquí nos la han presentado cantidad de veces, cuenta en su estructura con una ciclovía muy fuerte que va a acompañar todo el trayecto. Y mi lógica desde el punto de vista de la interacción del tema aeroportuario en todos estos asuntos para las comunidades de Engativá Pueblo es que la entrada al parque La Florida lo tienen planteado por esa ciclorruta, que va a ser la entrada de Engativá Pueblo hacia la ciclorruta, hacia el Parque La Florida. El puente hoy es secundario, totalmente. Y se está a la espera de la conclusión de la obra José Celestino Mutis, que es de alto interés del Aeropuerto El Dorado y que va aparejado con el tema Regiotrans, que en este momento está paralizado por un problema que se presentó en Cundinamarca, pero a esas obras eran las que le están dando
toda la importancia. De suerte que hoy aquí este tema hay que abordarlo como debe ser, es con las entidades de orden nacional que tienen que ver con todo este tema de conectividades. Pero yo el puente lo veo bastante atrasado. Puede que lo hagan el otro año, pues ya estamos a expensas de un nuevo gobierno. Ya no es de este cuatrienio que termina. Es un nuevo gobierno que puede llegar con otra concepción totalmente distinta a la que ha habido hasta el momento. Ojalá llegue gente pensante, que sepan de ciudad, que no lleguen a improvisar, porque eso sí es grave, pues, para esta desesperanza de este pueblo. Entonces, para mí el tema es ese. Y, por supuesto, el ICU, el departamento de Cundinamarca, ellos lo saben. Saben que el tema es concluir la avenida José Celestino Mutis como tarea principal, porque es la que va a unir a Bogotá con Cundinamarca por otra entrada clave estratégica, que es la calle 63 o avenida José Celestino Mutis. Y ahí va la ciclorruta que va a entrar al parque y tendrá sus alternativas de llegada desde Engativá hasta el Parque La Florida. Que el parque sí es importante en ese diseño estratégico. No crean que no, este es un parque que según esta nueva alianza de la Bogotá Metropolitana es un punto de encuentro del departamento con la ciudad, desde la óptica recreativa. Pero igual va aparejada al desarrollo de obras estratégicas. Yo eso lo cuento a la comunidad todos los días, pero allá siguen soñando que es que allá son buenos, que nos van a hacer dos vías distintas. No es cierto. Si la José Celestino, ¿no, doctor Sánchez?, fuera por la vueltica ya de la carrera 121 y cogiera la 64, ese puente ya estaba proyectado, pero no. Hoy la propuesta es que la José Celestino va paralela a la malla del aeropuerto. Eso ya no es un cuento, eso es una verdad. Entonces la entrada al parque se desenvuelve cuando esté la nueva vía José Celestino Mutis. Ese es el análisis que yo he hecho a partir de lo que existe en relación con los subsistemas que rodean a ese aeropuerto que es nuestro vecino. Y especialmente Engativá, pueblo, está sometido a todo lo que el aeropuerto le convenga. También eso es una verdad, a mí me duele mucho lo de las personas que trabajan por ahora en el parque, pero va a llegar un momento en que el parque se va a volver, además es un elemento conector con el centro de ahí de la calle 80, el centro de eventos, eso va totalmente conectado, el Coliseo este, claro. Inclusive llegará un momento en que a ellos los van a sacar porque van a entrar, son otros empresarios interesados en asumir todo eso, todas estas actividades. Entonces, yo veo ahí el tema, yo creo que sí hay que hacer una reunión. Espero en este último semestre lograr una reunión con las altas ramas de la nación, incluida Aerocivil, la ANLA, hacer exigible la reunión con la gobernación de Cundinamarca y con la alcaldía mayor, díganle la verdad a la gente y no enreden a la comunidad con planes menores que tampoco los van a cumplir. Cuando veo ese puente caído que estaban esperando era que se cayera,
para que la gente vaya acostumbrando que la entrada va a ser por la José Celestino Mutis. Entre otras, esa vía no fue hecha para darle salida en Gativa Pueblo, ni crean que fue para los vecinos de La Faena, de Sabanas del Dorado, no. Esa vía es conectora de movilidad en un macroproyecto de alta escala que pasa por Engativá Pueblo después de fuera en la comunidad, porque por ahí llegarán más fácil los carros, los buses y demás, pero igual va a haber ciclorrutas y una serie de obras de infraestructura que van a beneficiar grandes proyectos, no la vida de los ciudadanos. Eso es, viene ahí por añadidura. Entonces, pues yo quería dar esa visión a partir de lo que hoy hay. Muy bueno que la UMB arregle esa vía, porque es que por ahí pasan los niños al colegio. Y, no, si, y esa vía ya no va a servir para más, sino para llevar los niños hasta el colegio. Y eso me parece súper bien. Pero de aquí a acá ya hagan el puente, la vía va a volver a dañarse. Entonces, esa es la realidad desde mi punto de vista, que es muy distinto al de muchos y muchas aquí, ¿sí? Y yo seguiré trabajando con esta mirada más amplia de que aquí Bogotá está sometida también a grandes planes y nuestra localidad está sometida a grandes planes de la ciudad de Bogotá. Y entonces lo del parque, que no deja de ser tan importante, a mi juicio va a tener una demora. Y porque la entrada están previéndola, es por ese otro lado. Eso es evidente. Y por allá va a entrar la gente también de Funza, de toda la sabana de Occidente al parque La Florida. Yo me imagino que el IQ por eso es que no viene aquí. Sí, porque a decir que del puente. Entonces, bueno, yo quería dar como esta opinión a esta altura de la sesión y pues gracias por estar acá presente y hay que seguir trabajándole a que haya aseo en esa área, que no se vuelva una escombrera, porque es lamentable eso, pero yo la veo bien difícil. El informe del IDU es bien claro además. Gracias. En su orden, la dileza Ana Elsa. Gracias, presidenta. Yo realmente no le veo ningún avance a los informes que nos traen el día de hoy con relación a las anteriores sesiones. La única diferencia es que vino el funcionario de la unidad de mantenimiento vial, porque creo que la vez pasada no había venido. Bueno, es la cuarta, pero el informe que nos trae es el único, lo único positivo del día de hoy, porque nos dice que próximamente van a arreglar la entrada a la vía por la calle 80, ¿cierto? Por eso, bueno, gracias por la aclaración. Pero para ir al parque, que el administrador del parque muy, muy, muy sentidamente nos dice, por favor, estoy en el uso de la palabra. Entonces, la entrada al parque, ¿qué es lo que la comunidad reclama? Y el administrador dice que la gente no va. Bueno, ¿por dónde entramos? Por la calle 80. Pero es que la calle 80, eso ya sería de las personas que vienen de otras localidades, de Cota o de otros sectores, pero de la gente de Engativá, la gente de la localidad de Engativá, no solo de Engativá Centro, ¿por dónde entra? Si allá, no, si yo estuve, nosotros fuimos por allá y no nos tocó devolvernos. Bueno, no hay una entidad de Cundinamarca que se duela, que se conduela de este problema. Mire, ¿quién hay de Cundinamarca hoy? No está la CAR, no está el IQ, no está nada. Un informe que leyó don Isaac
que están haciendo un es, o que hay un convenio para un estudio de prefactibilidad, pre, ni siquiera de factibilidad. Y que si sale, que ya queda para, lógico, si no está contemplado en el plan de desarrollo de este cuatrenio, pues no va a haber recursos asignados. Y para el próximo gobierno, eso no se sabe ni siquiera quiénes están postulando. O sea, estamos a merced de las próximas elecciones, del próximo gobernador, que este se suponía, Nicolás García, se suponía que tenía buena voluntad para ayudar a arreglar esta situación, pura paja. Entonces, ¿quién se va a postular? Parece que ese señor Sánchez, que también en su momento fue pura paja. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la comunidad? Que no hay nada y que el futuro es incierto. Esa es la única verdad. No hay nada más. Lo único, repito, lo de la unidad de mantenimiento vial que nos dice que van a arreglar esa vía. De resto, nada. No hay absolutamente nada. Estamos igual que de todas las reuniones que venimos haciendo en esta corporación. Se va a acabar también nuestro periodo, como ediles. Para el próximo no sabemos quiénes regresan o quiénes regresemos. Esto también es incierto. Entonces vamos a entregar algo que no existe, ni siquiera una esperanza, porque no la hay. ¿Qué pensar? Quería dejar, presidenta, sentado este sentimiento, me uno al sentimiento del administrador, pero esto quedó más desesperanzada que lo que estaba antes de la sesión. Esto quedó peor que antes. No hay nada. Gracias, presidenta. A usted, Ilesa, por favor, ahí Pablo me concede el uso de la palabra. Ilesa tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Edil. Bueno, les agradezco a las entidades el informe que nos presentan hoy. Y sí quiero de pronto aclarar, porque yo pensé que había escuchado mal, frente a lo que nos mencionaba el IDU. Si es bueno, por favor, doctor Isaac, de revisar por qué no nos ha llegado al correo, pues para podérselo transmitir a todos los ediles. Pero verificando el documento físico, yo celebraba que ya tenemos convenio. Sí, eso era lo que yo celebraba, que ya se firmó. El 5 de mayo se firmó convenio. Eso fue lo que yo escuché y por eso celebré la noticia, porque nos dicen que ya el IQ y el IDU firmaron el convenio en donde se comprometen a aunar esfuerzos técnicos, administrativos, presupuestales, jurídicos, para gestionar estudios, diseños y construcción. Por eso yo lo celebraba. De pronto no sé si es que no se escuchó bien, de pronto, yo sí quedé como con el tema en el aire frente a lo que él nos leyó. Y sería bueno es aclarar, pues, dentro de los tiempos, cómo esto se va a ir tramitando, cuáles son los plazos, porque eso sí me pareció a mí una buena noticia. Entonces, de pronto fue un tema de comunicación, pero pues lo quiero dejar aquí, no quise interrumpir tampoco, pues para no entrar hasta verificar. Pero ese es como el primer cumplimiento que tenemos frente a los compromisos de las 7 sesiones que hemos tramitado frente a este tema. Sesión 15 de abril fue la primera, después de que diciembre 2020 se diera el cierre preventivo. 16 de diciembre del 2021, 4 de marzo 2022, 22 de junio 2022, 5 de septiembre 2022, 6 de marzo 2023 y hoy 23 de junio para tener esta respuesta. Entonces, igual les agradezco que nos traigan esta información. Creo que tenemos ahora es que ahondar en el alcance del convenio, los plazos que tenemos, las metas que ustedes se proponen. Ya acá nos indican que están en el cierre de la etapa de prefactibilidad, entonces que nos informen específicamente los resultados, cómo acá se comprometen frente a ese estudio y pues los pasos a seguir, tal cual ustedes nos dicen, para poder también tener una respuesta clara para la comunidad. Segundo, le agradezco también a la UMB, otro compromiso que ya nos indican, sería oportuno tener exactamente la fecha, cuándo sería ese inicio de la obra en la calle 64, ¿correcto?
listo, calle 64, para que podamos nosotros también tener claro con la comunidad que se haga el proceso de socialización. Ese es el cumplimiento a otro compromiso, que les agradezco pues que nos traigan esa información. Y efectivamente, pues dentro de lo que nos mencionan en el IDRD, otro de los compromisos era la intervención en kioscos, la intervención frente al arreglo de las rejas de los asadores, que era como puntos que quedaban ahí, que habíamos quedado en compromiso también con la comunidad con la que se han tramitado mesas de trabajo. Nos dicen que ya llegó el material, tenemos es que tener claro de pronto las fechas para tener cumplido ese producto, por decirlo en esos términos. Pero pues surgen, por supuesto, inconvenientes y molestias frente a otras necesidades que todavía faltan por atender. De acuerdo, necesitamos también promover la visita al parque, no solamente por el apoyo a los comerciantes que están ahí, que como nos decías, 3 décadas atendiendo a la comunidad, y lo que menos queremos es que ese ejercicio y ese apoyo dentro de lo que ellos requieren para su reactivación económica, que en pandemia estuvo bastante difícil para ellos, pues que ellos no tiren la toalla, necesitan más apoyo, efectivamente. Celebro también, como nos dices, que la alcaldía local se esté poniendo la camiseta también en traer eventos que motiven la visita a este parque. Entonces, ahí también hay unas necesidades de malla vial, hay unas necesidades también que nos compartía el administrador. Y sobre todo, no sé si UAESP nos puede ayudar con la respuesta que nos mencionabas sobre el tema de la recolección de basura. Si nos pueden ayudar a direccionar comunidad administrativa dentro de los operadores que pueda estar pasando, si podemos hablarlo con Bogotá Limpia, pues ellos que de alguna forma, Bogotá Limpia acá en distintas sesiones nos ha dicho, UAESP ordena y nosotros acatamos. Entonces sería ver hasta dónde podemos tener ese alcance para atender también esa necesidad. Entonces, era eso nomás lo que yo quería mencionar. Pues sabemos que hay muchos compromisos que se han venido trazando en las distintas reuniones, en las distintas sesiones que hemos tenido, y pues lo que esperamos, sobre todo ya habiendo logrado la firma de este convenio, es los plazos para nosotros también, ya sea esta HAL o ya sea la futura HAL que se posesione el 1 de enero, pues pueda hacer el seguimiento para que se cumplan esos plazos, que es la realidad. O sea, sabemos que todo tiene un paso a paso. Por más que queramos nosotros correr, pues primero hay que caminar, y entendemos que la, digamos, como la tramitología, el paso a paso, lo que tenemos que surtir, pues tiene unos plazos. Lo que sí les solicito es celeridad. Ojalá que esto no se nos quede de pronto cada que tengamos una sesión, pues entonces movemos y empujamos, sino que vaya fluyendo de forma adecuada el proceso que se espera se tramite desde este convenio. Lastimosamente no vino aquí policía. Uno de los puntos que habíamos solicitado era evaluar un CAI móvil. Recordará Edil Pablo también con las denuncias que usted también nos traía acá. Ese era uno de los puntos, mayor presencia policial en esta zona. Pues los distintos inconvenientes que se vienen presentando, sabemos que es difícil que se surta solamente con los operativos. De igual forma, pues les agradezco a la alcaldía también el informe que nos traen sobre operativos, pero el tema de seguridad creo que hay que atenderlos con presencia policial efectiva y constante en estos puntos. La comunidad lo ha expresado, lo solicita, lo exige, y más que tenemos una comunidad educativa y afectada. Entonces, daremos de todas formas traslado a policía, a pesar de que no haya venido, para que nos pueda dar las respectivas respuestas. Y pues aquí también tomé nota de algunas solicitudes de los ediles y edilesas, como el derecho de petición que nos solicitaba la edilesa Darly, y de pronto mirar qué otras herramientas jurídicas podemos tener nosotros para que el IQ asista. Lo vamos a evaluar con el abogado para que de alguna forma, ya sea en esta mesa directiva o la que venga, de la mano con el abogado, pues se le pueda dar trámite. Gracias, Edil Pablo, por el uso de la palabra. Continúa en el uso de la palabra, Edil Fidel. Gracias, presidente. Bueno, aquí a veces nos toca tomar una actitud reduccionista sin perder de contexto la visión de largo plazo. En sesiones anteriores he manifestado que alrededor de este puente, que está en efecto en el marco
la tirante Avenida Mutis que Enrique Peñalosa propuso desde antes de ser alcalde. La primera vez. Eso es cuento viejo. Recomendaría, sugeriría que esta corporación solicitara al municipio de Funza el historial del plan vial en el cual aparecía recogida esta avenida Mutis como parte de lo que era el plan vial del municipio de Funza, porque ya se mencionó acá, se resultan al día de hoy dos versiones de por dónde iría la avenida, por dónde accedería la avenida Mutis al municipio de Funza. La que más conocí yo era que iba por toda la 64, por lo cual era necesario derribar ese puente pequeño. La CAR hizo lo suyo, sin querer queriendo, le amplió el caudal al río y el agua fue golpeando el estribo del puente hasta que, de acuerdo con los ingenieros que saben, pues debilitó la estructura, lo cual se echó a perder tan de malas. Dando casi que la obligación de que tocaba hacer otro puente grande siempre y cuando la Mutis fuera por esa vía. Está la otra versión que se acaba de comentar y es que no, que va por derecho por la malla. Eso a su vez generará otros problemas con la Chocó a Tres Esquinas y la Chocó a Guadalí, que es parte de un gran sistema que drena al municipio de Funza, que es el único municipio de toda Cundinamarca que no tiene quebradas ni montañas. Solo tiene Chocuas. Tiene Chocuas, que son la Casa de Nare, la Carura, la Galicia, la Gualí, que confluyen en Tres Esquinas y drenan por un canalito. Por donde atravesare, si es que llegan a esa locura, la avenida Mutis va a generar fragmentación. Ahora bien, con el rumrum de que iba a transcurrir por el lado de la 64, en la vereda de la Florida se fue armando un tubo llamado La Esmeralda. Ahí está, allá en Funza. Es decir, hay cierta expectativa, y como después se inventaron la región metropolitana para abrir un marco legal a esos dos propósitos, pues ahí estamos como estamos. Esa es la visión compleja de largo plazo que asienta las incertidumbres intrínsecas al proyecto de POT, decreto 55-2021, y la región metropolitana. Es la incertidumbre al máximo, lo contrario a cualquier plan. Plan es un plan, no es una incertidumbre, ni una suma de incertidumbres. Pero aquí ya, este tipo de administraciones que se hacen elegir diciendo una cosa y haciendo otra, están acostumbradas a que una cosa no es lo que debe ser, sino lo contrario. O sea, un plan no es un plan, sino es lo contrario del plan. Y nos tenemos que acostumbrar a eso. Lo cual no, con lo cual obviamente no concuerdo. Entonces, mientras esos asuntos se resuelven y la ciudadanía decide elegir bien, de ahora en adelante, nos reducimos a si vamos a restituir un puente que beneficie a la ciudadanía que quiere entrar al Parque de la Florida para recrearse. Así de sencillo. Puente pequeño, por el cual pase la gente caminando, entre en bicicleta y máximo en un vehículo pequeño como tradicionalmente fue. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuánto cuesta hacer eso? A eso debemos llegar a concluir. Que se haga la Mutis por acá, por encima, que lo hagan con, qué sé yo, tecnología, que la metan por debajo del río, vayan a saber. Pero necesitamos que los ciudadanos engativeños, que duramos 55 años entrando a pie desde Engativá al Parque de la Florida, la podamos seguir haciendo, así de sencillo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Con todo y la adecuación del río, esa estructura estaba resistiendo. Pero repito, yo no soy ingeniero, los que saben son los ingenieros y dijeron, esa acción del agua del río Bogotá debilitó el estribo, toca tumbarlo, pues hagamos otro puente con características similares, tal vez con más luz, qué sé yo, pero que le garantice a la gente seguir usando el parque en una distancia corta. ¿Para qué obligarlos a irse por el Jarillón, que a veces está súper embarrado? No tiene sentido. Ahora, mantener el puente del otro lado, ni más faltaba, pues para que pueda entrar gente desde Gran Granada y pueda entrar gente desde Engativá Centro. Y pues reconocer los hechos contundentes, eso es parte del municipio de Cota. Eso es clarísimo. El Parque de la Florida es de Cota.
Es un hecho territorial. Entonces, dejaría por lo pronto ahí, presidente. Gracias. Usted, Dile, en su segunda intervención tiene el uso de la palabra la dilesa Lilia. No, es solamente para hacer la siguiente pregunta, líder, de cómo están ustedes llevando la relación entre el parque y sus actividades con la población indígena que allí está sentada. Gracias. Muy bien, concluidas las intervenciones por parte de los ediles y edilesas, damos paso de nuevo a las entidades convocadas, por favor, en el mismo orden en el que intervinimos inicialmente, van cada uno dando sus respuestas. Iniciamos con Alcaldía Local. Básicamente, de la Alcaldía Local, pues, tomamos atenta nota y toda la discusión que se desarrolló acá. Seguiremos pendientes de poder hacer las actuaciones que nos competen y en las que hemos venido realizando. Básicamente eso, y le damos la palabra a las siguientes entidades. Muchas gracias. A ustedes, Idu, por favor. Pues sí, Idu. Bueno, me he dado cuenta que yo soy un mal expositor y transmitor de ideas hoy, porque no fui capaz de comunicar lo que dijo la Dirección Técnica de Proyectos con respecto al convenio. Gracias, señora Presidente, por ayudarme a aclarar. Pero está claro, hay un convenio firmado a partir del 5 de mayo entre el ICU y el IDU. Y si miramos el objeto, miremos que el objeto arranca desde los estudios y diseños. Dice aunar esfuerzos y presupuestales, para los estudios y diseños y construcción del puente. Que quede claro eso, por favor. Hay un convenio, eso está, qué pena. Pues sí, el señor director le dijo mentiras cuando habló con el honorable Pablo, que lo hacía en noviembre, pero bueno, hasta lo hicieron, eso es claro, pero el convenio está, que eso quede claro. Y dice, es a partir de los estudios y diseños y construcción, mírenlo bien, así como dice, estudios y diseños y construcción de la avenida Mutis. Es un convenio mixto. Es un convenio. No. Estoy dando un ejemplo. Exactamente lo mismo. Más o menos es lo mismo. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo. Eso. La otra parte que quiero que quede claro es que eso. Miren, todos sabemos que los proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano, yo no sé, el ICU, pero así sea media cuadra, una cuadra, 20 kilómetros, 10 kilómetros, siempre atraviesan por unas etapas de proyectos, prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, construcción y mantenimiento. Son 5 etapas por las cuales no se puede saltar ningún proyecto del Instituto de Desarrollo Urbano. En este momento estamos haciendo la etapa de prefactibilidad, y cuando digo estamos haciendo es que el instituto no contrató a un tercero para hacerla, sino lo estamos haciendo los mismos profesionales del instituto. Yo estoy y terminé ya de hacer el componente social, porque es que hay componente ambiental, componente técnico, componente hidráulico, etcétera, etcétera. Los ingenieros que están aquí, me corrigen, son como 15 o 17 componentes para cada proyecto y hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, en este momento estamos haciendo que aspiramos y esperamos que esa prefactibilidad esté terminada ahora en los primeros días del mes de agosto, que ustedes van a alcanzar. Yo me comprometo aquí que una vez que estén terminados, y como dice la directora, como les manda decir la directora de proyectos, que una vez que estén terminados, venimos y los socializamos aquí. Ahí, en ese momento, pienso que ese estudio ya muestra quién va a hacer el estudio de factibilidad, que es el segundo, de factibilidad. O lo hace el Instituto de Desarrollo en conjunto con el ICU, o lo hace solamente el Instituto, o lo hace solamente el ICU, o lo contratan con un tercero. La factibilidad. Y ahí arranca los estudios y diseño y construcción, tal como dice el convenio.
Luego, entonces, que por favor quede eso claro, que no, porque me iba, casi me dieron ganas de llorar, porque no, que no había nada nuevo. No, sí hay algo nuevo, sí hay algo escrito, sí hay algo, ya vamos andando sobre eso. La otra parte, honorable Edilesa Lilia y honorable Fidel, con respecto a los macroproyectos de eso, el instituto, que yo tenga conocimiento, no, en eso no podría opinar, porque eso, ya como ustedes mismos lo han expresado, eso va a futuro y largo plazo, ¿no? En eso no, en ese sentido no, pero el puente sí lo van a hacer, y según el puente pequeño, ¿no? El puente, y lo van a hacer con las mismas dimensiones. Hasta ahora lo que hemos hablado es con las mismas dimensiones que estaba el puente anterior. No, bueno. Muchísimas gracias, muy amables. Muy bien, continuamos con la unidad de mantenimiento. Bien. Sí, es una gran fortuna que la UMB es la entidad que tiene mayor presencia en el distrito, digamos a todos los rincones, porque la parte operativa es fuerte, porque la unidad produce el material, porque la unidad tiene el personal, no contratamos con terceros. Entonces, por eso estamos llegando a todas las rincones de Bogotá, y le agradezco la paciencia que tienen, pero vamos a solucionar el problema de la calle 64. Es una ventaja, porque es que no dependemos de licitaciones ni de contratos, sino tenemos todo el personal operativo, tenemos toda la producción del material. Así es que en el próximo día yo les cuento cuándo está la intervención de la vía. ¿De acuerdo? A todos ustedes, muchas gracias. Y vamos con IDRD. Bueno, frente a las preguntas que hicieron en la parte de seguridad de daño al Parque de la Florida, pues ustedes nos dieron las mismas respuestas, ¿no? Ahí necesitamos es el apoyo de los diferentes entes gubernamentales, nada más. Por ejemplo, ahorita lo escuchaba UMB, si van a arreglar esta vía, ¿qué posibilidades tienen de darle una raspada o emparejamiento a la zona del Jarillón? Una buena raspada que quede a nivel, para que las personas que pasan por ahí, por lo menos pasen rápido y no le roben la bicicleta por los huecos. ¿Sí? Que le peguen una buena alisada, una buena raspada para que pasen. Es que no solamente pasan acá los señores de bicicleta a pasear, pasa la mayoría de los engatillereños, pasan a trabajar y pasan por el Parque de la Florida, pasan a las empresas. El Parque de la Florida, según el estatuto, abre de 6 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. Gran mentira. Y la seguridad del Parque de la Florida abre desde las 5 de la mañana la puerta para que pasen todos los trabajadores. Y cierra 7 de la noche. O sea que sí es importante. Y es importante que de pronto, si vamos a arreglar esa malla vial, tenemos una emparejadita a la parte del Jarillón. Esa es una. ¿Sí? Frente a los kioscos y asadores, ¿ya llegó el material? ¿Ya descargó ferretería? ¿Ahora qué pasa? Tenemos que solicitar a la parte de Aguas Bogotá para que nos lleven a las personas de los toreros, para que nos ayuden a hacer los arreglos. Nosotros les haremos llegar a ustedes las posibles fechas de entrega, ¿vale? Especialmente de pintura. De pintura sí lo pueden hacer los compañeros que están en mantenimiento de parque. No hay ningún problema. Pero el tema de asadores, pues hombre, es un poco difícil, porque necesitamos que nos lleguen placas, que tengamos concreto, y eso no es fácil. Primero, porque tienen, ustedes no lo saben, tienen que darle la vuelta a todo el parque, ¿vale? Pero sí, empezaremos a hacer llegar las fechas, de posiblemente las fechas de arreglo. Y por último, quería pedirles un favor. No sé, ¿quién de ustedes de pronto nos puede ayudar con unas 20 volquetadas de reserva, de concreto?
para arreglar las bateas. No, verdad, yo de eso la recibo. Con todo, mire, yo le recibo el aumento del que estaba de reserva para arreglar la entrada, por lo menos para reservar la entrada que va por el otro lado, ¿sí? Para que la gente por lo menos pueda ingresar. Mire, nosotros pediremos a Jardín Botánico nuestro este su pajarita para poder regar. Pero es difícil uno conseguir las volquetadas de concreto o reseo. Les agradecería la demolición para poder hacer eso. Mil gracias. Muy bien, concluidas las intervenciones por parte de las entidades, el edil Fidel solicita una segunda intervención. Sí, presidente, nomás es para una pregunta. Las cinco etapas de las que habla Isaac también se aplican a un puente pequeño que sirva para peatones, ciclistas y carro y vehículo pequeño, porque en últimas es lo que necesitamos. También aplica. Pero creo que esa es la óptica que debemos mantener, que eso es lo que estamos necesitando. Gracias, presidente. Muy bien, por favor, doctor Isaac, para que conteste en el micrófono y nos quede en el acta. Sí, honorable Fidel, para este puente, a pesar de que solamente tiene una alternativa, es distinto, por ejemplo, a otras prefactibilidades que tienen dos, tres alternativas. Por lo general, cuando son dos o tres alternativas, se socializan con la comunidad, se hace una encuesta de percepción ciudadana, se llama. Pero aquí en este caso, como es solamente una alternativa, el puente o el puente, entonces no hay necesidad de socializarlo con la comunidad, pero también debe cumplir las etapas, todas las etapas de las que estuvimos hablando aquí: prefactibilidad, factibilidad, estudios y diseños, construcción y mantenimiento. Esas son las cinco etapas fundamentales que cumple todos los proyectos que ejecuta el Instituto de Desarrollo Urbano. Gracias, muy amables. Muy bien, entonces agotado el punto principal, quedando con los compromisos de las fechas que nos harán llegar por correo electrónico, y por favor, doctor Isaac, insistirle en el oficio que nos llegue a la JAL. No ha llegado al correo de la Secretaría, entonces para que lo podamos revisar, igual de manera informal, pues vamos a transmitir a los ediles foto del oficio que nos mostró ahorita, para que lo tengamos ahí también, pero ya que está en trámite, pues para que nos quede por correspondencia en el correo electrónico. No siendo más, en este punto principal, agradeciéndoles a ustedes la presencia el día de hoy, las entidades si gustan pueden retirarse, nosotros continuamos con el siguiente punto del orden del día. Sexto, proposiciones y varios. Por favor, en proposiciones y varios hacemos llamada lista. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Pablo Emilio Molano presente en sesión ordinaria. Joan Manuel Ángulo Oliveros. Joan Angulo presente. Lilia Bella Oaxaca. Presente en plenaria ordinaria. Carly Patricia Caicedo Camilo. Presente. Iván Darío Castiblanco Molano. José Cornelio Hernández. Presente José Cornelio Hernández en sesión plenaria ordinaria. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente. Lina Ornella Pinzón Arias. Lina Pinzón Arias presente. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Presente en plenaria. Ana Elsa Torres Melo. Presente. Le informo, señorita presidenta, que hay quórum de la sesión ordinaria. Señor presidente, por el momento. Solicita el uso de la palabra, gracias, señorita secretaria. Solicita el uso de la palabra el edil Fidel Ernesto Podía y el edil José Cornelio Hernández en su orden. Muchas gracias, presidente. Anoche, por la mesa distrital de protección y bienestar animal, ocurrió una información acerca de 30 animales con brucelosis que estaban en la unidad de cuidado animal para ser sacrificados por
están afectados por brucelosis. Esta mañana acudí al instituto, pues ustedes ya conocen que el ingreso requiere una autorización previa, con un llenado de un formulario, pero logré hablar con uno de los profesionales del instituto que me dijo que prefería no dar su nombre y me dijo que en efecto no había 30 animales para sacrificio y menos por esa enfermedad. No obstante, pues yo le dije que deberíamos de nuevo hacer control político sobre la actuación del instituto, puesto que el rumor fue muy fuerte y todavía me están escribiendo diciendo que ya están haciendo los sacrificios. Era eso, presidente, poner en conocimiento y pues instar a esta corporación a continuar el semestre entrante con la vigilancia al respecto. Muchas gracias. Continúa con el uso de la palabra el edil José Cornelio Hernández y posteriormente la edilisa Lilia. Gracias, presidente. Sí, le pido a los compañeros que una vez finalizada la sesión nos quedemos para tocar dos temitas de interés para todos, pero solamente los ediles, ¿no? Por favor. Edilisa Lilia, ¿tiene el uso de la palabra? Yo recibí una llamada, me alegró mucho de ver que Fidel estuvo allá, porque sí, la alarma es que iban a dormir 40 cachorritos infectados con brucelosis, una cosa. Entonces, pues es alarmante que eso pase. Y la idea es que ojalá a este tema, igual que al del puente, le podamos hacer control político y seguimiento. Entonces, la próxima presidencia de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, ojalá pudiese de nuevo citar al instituto para que nos aclaren todo este tipo de dudas que aparecen y sobre lo cual se genera angustia. Ya me cuentan que van a matar 40 cachorritos, pues yo empecé a llorar anoche, pues. Pero ya hoy dicen que no es cierto. Entonces, mejor un debate de control donde asistan las partes y se pueda aclarar toda esta situación. Gracias. Bueno, vamos a ver. Siendo con esto, damos por terminado siendo las 11:29 de la mañana, damos por terminada la sesión del día de hoy, sesión ordinaria, y convocamos para mañana, sábado 24 de junio de 2023, 8:30 de la mañana, sesión ordinaria en el recinto. Con esto terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias, honorables ediles, y un feliz día para todos.